O vicepresidente en funcións da Xunta Diego Calvo asistivo ese as terceiras xornadas de responsables de comunicación en centros 112 España nas que destacou o seu imprescindible traballo. A Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada acolle durante o día de hoxe as terceiras xornadas de responsables de comunicación en centros Centro 12 España, nas cales profesionais do sector analizan casos, reciben coloquios e comparten experiencias. O acto foi inaugurado polo xerente da Xencia Galega de Emerxencias, Marcos Araujo, e contou tamén coa presenza do vicepresidente segundo e concelleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes en Funcións, Diego Calvo, que comezou valorando a importante tarefa dos profesionais ali presentes. Non vou explicar a los que ya sois directores del 112 y a los responsables de comunicación eh, la importancia de vuestro trabajo Es verdad que muchas veces no se ve hasta que hasta que pasa algo grave ¿no? y cuando pasa algo grave parece como que como que todo tiene que funcionar eh, porque tiene que funcionar y no es así detrás de, de ese funcionamiento hay mucha coordinación hay mucho trabajo previo, y es fundamental, pues, eh, primero resolver, lógicamente, la emergencia ¿no? y dar salida al, al problema que, que tengamos en ese momento. Pero en los últimos tiempos, lógicamente, eh, es tan importante eso como eh, queda la otra pata, que también es muy importante, que es la comunicación y saber transmitir lo que pasa. Además, es quiso engadir que en los tiempos que corren, lo que en la comunicación es prácticamente inmediata, o su trabajo cobra una dificultad adicional. Que esto ha cambiado mucho en los últimos años. Las redes sociales hoy hacen que tengamos pues, eh, periodistas improvisados o comunicadores improvisados en cualquier sitio, ¿no? y a veces la información que se traslada ayuda a lo contrario que se busca. Es decir, eh, viene a complicar la situación, añade más tensión, añade preocupaciones que a veces eh, son reales y en otras ocasiones no, pero todo eso dificulta el trabajo. Por eso. Eh, La coordinación, lógicamente, del servicio es fundamental, mobilizar los medios, saberlos mobilizar y, y saber movilizar cuál o cuál hay que movilizar en cada circunstancia, pero eh, la comunicación al exterior también. Para o vicepresidente primeiro, estas xornadas son fundamentais para compartir coñecementos e afrontar as situacións de emerxencia con maior preparación posible. Este tipo de, de reuniones de... Bueno, pues de no sé cómo le llamáis si es una jornada o, o, o como queráis. es fundamental. ¿no? y poder analizar. he visto también en el programa que había casos concretos que ya han pasado. pues nos ayudan a que eh, nos ayudan o nos preparan. esto nunca es una. nunca hay una seguridad 100%, como cien casi todo. pero desde luego nos da más posibilidades de que cuando llegue una situación de emergencia eh podamos enfrentarnos a ella e solventarla da mellor maneira posible. Así. Finalizou a súa intervención agradecendo a participación, dándoles a benvida a Galicia e invitándoos a desfrutar da nosa terrea gastronomía nos días que permanezcan aquí.